El hermano de Doña Sofía, Constantino de Grecia, murió hoy, a causa de un asesinato. A mediados del pasado mes de junio, Constantino de Grecia, hermano de la reina emérita española Sofía, ocupó varios titulares en medios griegos que luego dieron el salto a los internacionales por un supuesto empeoramiento de su salud que le había llevado incluso a ingresar en una clínica en un estado grave. Este rumor no hizo más que alimentarse al coincidir también con un viaje de su hermana a Grecia acompañada de Irene de Grecia con motivo del 79 cumpleaños de este. Días después la Casa Real griega se puso en contacto con medios españoles como Vanitatis y Hola. Para negar dichas informaciones e informar de que Constantino de Grecia se encontraba perfectamente y que mal estado de salud no iba más allá de los conocidos problemas de movilidad que tiene desde hace años, pero que tampoco habían empeorado desde entonces. También negaron que la reina Sofía fuese a mudarse a su país natal para estar cerca de su hermano. Después de todo esto y semanas más tarde, Constantino de Grecia ha reaparecido en las redes sociales muy sonriente y aparentemente sano, disfrutando de unas vacaciones con su familia. Fue su nieta Olimpia, la que subió a sus redes sociales varias fotografías durante estos días que está pasando en la isla Spetsen. En una de las fotografías, tomadas por Pablo de Grecia, se ve a nieta y abuelo sentados en un restaurante por la noche y al aire libre, ambos muy sonrientes. Es bueno estar de vuelta, escribía en el post de Instagram. Toda la familia reunida. Y es que durante estos meses de la temporada estival toda la familia intenta pasar el mayor tiempo posible juntos. Por este mismo motivo la reina Sofía tiene en su agenda un viaje a la actual residencia de su hermano en Porto Eli en compañía de Irene de Grecia para pasar un tiempo todo juntos. Un viaje que se repite desde hace ya varios años. Esto no ha significado que la reina emérita no vaya a cumplir con su tradicional visita a Mallorca para la recepción de la almudaina.